estar presentes en esta videoconferencia de prensa con Claudio Lozoya. Muchas gracias, Claudio, también por estar aquí. Y bienvenidos a toda la afición de Rayadas por seguir, que siguen esta transmisión en redes sociales. Vamos a dar turno a la primera pregunta con Carlos Morales de Televisa Monterrey. Carlos, te escuchamos desde el Centro de Entrenamiento BVA y Barreal. Adelante. Sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Claudia. Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el factor por el que el equipo no ha podido mantener el cero en este inicio del Guardianes 2020? Y también, ¿qué tanto han podido estudiar al equipo de Cruz Azul? Hola, buenas tardes. Yo creo que principalmente han sido descuidos por parte del equipo, falta de concentración tal vez, a lo mejor, y también entramos muy revolucionadas, porque comúnmente los goles que nos han metido han sido los primeros 5 minutos del segundo tiempo, entonces a lo mejor y no tenemos ese orden para manejar el partido y pues nada, yo creo que hay que trabajar, hay que poner un poquito más de énfasis a esa parte. Y respecto a Cruz Azul, pues principalmente es lo que hagamos nosotras, es un equipo complicado, pero hay que enfocarnos en el funcionamiento de Rayadas. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar turno a la siguiente pregunta con Marifer Ibáñez de Canal 28. Marifer, te escuchamos. Hola, Claudia, buenas tardes. Con parte de esta pues, competencia interna, ¿no? Rayada se reforzó muy bien para esta temporada. Lo estamos viendo después del título que se consiguió y el balance que tuvo, pues ahora recuperarlo. Sí, no, la verdad es que las jugadoras que llegaron son muy buenas. Yo creo que llegan a aportar como todas. Y bienvenidas, yo creo que siempre es para bien, y mientras crezca y siga compitiendo y esté en los primeros lugares Rayadas, pues yo creo que nos viene bien a todos. Muchas gracias, Marifer. Juan Carlos Monroy de Once Diario. Juan Carlos, si nos puedes desbloquear el micrófono, adelante. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Juan Carlos Monroy de Once Diario. Pues parece que torneo a torneo la intención es traerte la mayor competencia posible y sigues estando de titular en el arco. ¿Qué opinión te merece que ahora, bueno, llega una gran arquera que, bueno, me parece que hizo un proceso muy interesante con Pachuca como Alejandría Godínez? ¿Y cómo se han, bueno, pues llevado en este aspecto de, bueno, son un equipo, pero al final de cuentas están peleando por un puesto en un 11 titular? Sí, claro, la verdad es que Godínez, mis respetos, es una jugadora muy buena, es una jugadora muy, muy completa, y como te digo, llega a aportar al igual que las demás compañeras. Yo creo que la competencia es muy buena, es muy sana, las dos estamos trabajando por el mismo objetivo, y yo creo que a final de cuentas el que decide es el entrenador, pero yo creo que las dos tenemos toda la disposición de hacer las cosas bien y tenemos la seguridad y la confianza del equipo de que a la que le toque estar, pues se le va a dar toda la seguridad. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a dar turno a Olga Trujillo de Diosas Olímpicas. Adelante, Olga. Gracias. Buenas tardes, Claudia. Bueno, es un placer verlas de regreso en las canchas después de este contexto histórico por el que hemos atravesado. A mí me gustaría hacer una pregunta más personal. ¿Cómo en específico una portera como tú trabaja su autoestima día con día y que puedes, quién puedes decir que es tu pilar en eso? Porque sabemos que esta posición que tú juegas precisamente es la que muchas veces se lleva la carga, ¿no? Por ser líder. Pues es algo complicado. Yo creo que mi pilar, mi principal pilar es mi familia, es los que me mantienen motivada. Siempre procuro tener como la mente positiva, ver las cosas de la mejor manera, y yo creo que el que esté mi familia de por medio, el que siempre estén apoyando, yo creo que eso lo hace muy, muy, muy importante en mi carrera, y yo creo que es eso, siempre ver las cosas de la mejor manera y ser muy resilientes ante cualquier adversidad, cualquier situación. Muchas gracias, Olga. Vamos a dar turno a Abraham Durán, de la agencia Copresco. Abraham, te escuchamos. Buenas tardes, Claudia. Te saluda Abraham Durán, de Copresco. Sobre el partido de Cruz Azul, ¿qué esperas de ese duelo? Ya que
visitan obviamente una plaza desconocida para Rayadas, ya que pues solamente se han enfrentado una vez contra Azul allá en Barrial, y pues obviamente en el 10 de diciembre ya no se pudo jugar por el tema del coronavirus. ¿Cómo planear un partido en una cancha en la cual nunca han jugado y también con un equipo que viene a la alza como es Cruz Azul? Sí, claro, como ya lo había mencionado, es un equipo que viene creciendo, es un equipo bastante fuerte. Yo creo que principalmente hay que enfocarnos en lo que vamos a hacer nosotras. Tal vez es un escenario nuevo, pero yo creo que eso le da un doble de emoción, un poco más de reto para el equipo. Y nada, yo creo que hay que concentrarnos en el buen funcionamiento de nosotras y salir a proponer nuestro partido. Muchas gracias. Ahora vamos a dar turno a Rocío García Parra de Cubay. Rocío, si puedes, listo, te escuchamos. Hola, Rocío García Parra, mucho gusto. Hola, Claudia, ¿cómo estás? A mí me gustaría saber tu opinión, particularmente sobre las nuevas porteras que hay en la liga, muy puntualmente sobre Harumi, que debutó contra ustedes, contra Rayadas, cuando debutó precisamente Godínez. A mí me gustaría saber si tú tienes algún consejo o algún mensaje que darle a ella y a las nuevas porteras que están surgiendo. Sí, claro, siempre es bueno ver porteras jóvenes, porteras que llegan a aportar a la liga, y pues nada, yo creo que lo importante aquí es mantenerse, ya está en lo más alto, por decir así, y ahora se tiene que mantener, hay que ganar la experiencia partido a partido, y yo creo que poco a poco se va a ir dando a conocer. Muchas gracias, Rocío. Vamos a dar turno nuevamente a Carlos Morales. Escuchamos, Carlos. Y Claudia, me gustaría que nos platicaras un poco cómo has visto la evolución del equipo en estas jornadas que van en el Guardianes 2020, y cuáles son los factores en los que tú crees que se tiene que mejorar aún más. Yo creo que de la primera jornada a esta última, esta tercera, hemos ido de menos a más, el equipo se va complementando un poco más, vamos poco a poco creando mejores conexiones de línea por línea, y te digo, yo creo que son detallitos de concentración, a lo mejor, y de mantener el orden todo el partido, de no desordenarnos, vaya, y yo creo que es eso principalmente, porque calidad de línea por línea la hay, entonces es cuestión de ir mejorando esas pequeñas cosas que a final de cuentas sí nos perjudica un poquito a veces en cuestión de marcador. Muchas gracias, Carlos. Vamos a ir con las últimas dos preguntas. Nuevamente Olga Trujillo y después Juan Carlos Monroy. Olga, adelante. Gracias. Claudia, esta semana trascendió también el doctorado de una portera también de la Liga de Femenil, Cintia Monreal. ¿Qué opinión te merece este esfuerzo y en tu caso en específico también eso? ¿Qué mensaje tiene una portera como tú para estas nuevas generaciones que a ustedes las ven como modelos de rol y que no siempre son tan fáciles los pasos a seguir? Como tú lo mencionas, hay que ser buenos ejemplos para futuras generaciones. La verdad es que lo que hizo la portera de San Luis es bastante bueno. Yo creo que es un claro ejemplo de que se puede ser deportista y estudiante a la vez, y se pueden llevar las dos cosas de la mano sin ningún problema. Gracias. Muchas gracias, Olga. Juan Carlos. Listo, no sé qué le andaba picando yo a esta cosa. Claudia, escuchaba yo con atención lo que decía sobre que son errores puntuales. Y recordaba la rueda de prensa de Héctor Becerra posterior al partido contra Santos, y él reconocía que había alguna sensación de exceso de confianza en ustedes. ¿Coincides con el profesor o van más por un hecho de como tú comentas, desconcentraciones puntuales, más allá de decir, bueno, esto está resuelto y se acabó? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Pues, mira, yo creo que en ese sentido el entrenador lo ve a lo mejor de otra manera, él está de fuera y a final de cuentas él es el que tiene toda la visión completa del partido. Yo creo que a veces sí nos cuesta un poquito como el volver a regresar después del descanso, entonces ahí es donde nos cuesta un poquito como concentrarnos, meternos otra vez de lleno al partido,
y tener como la calma y el orden para salir bien. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias también a todos los colegas de los medios por involucrarse en esta convocatoria, en esta videoconferencia de prensa. Muchas gracias, Claudia, también por tu tiempo, y muchas gracias a la afición por seguir en vivo esta transmisión. Saludos y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.